Muy buen día, con muy buenas noticias, porque había expectativa con la llegada del frente frío número 26 de la temporada y solamente va a estar incrementando la probabilidad de precipitaciones para esta noche, madrugada, primeras horas de la mañana y un descenso. Una mínima. No se va a sentir mucho el cambio. No, pero bueno, se agradece como quiera. Adelante. Adelante, Marcela. Se nota definitivamente que es viernes. Bienvenidos. Bienvenidos a la primera sección del Pichot. Muchas gracias. Haciendo preguntas con respecto a cómo va a estar el fin de semana, porque estoy absolutamente. El frente frío número 26 de la temporada se encuentra extendido desde una baja presión en la Unión Americana, cruzando el Golfo de México y se mantiene así con que. Semiestacionario, ¿por qué? Porque significa que se desplaza y luego solamente se queda en un lugar este frente frío número 26. Como le decía, para esta noche madrugada se incrementa drásticamente la probabilidad de presencia de precipitaciones hacia nuestra zona sur, así como en gran parte del norte noreste de la República Mexicana. Esto abarca afectaciones para Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Para nosotros vamos a tener solamente un descenso muy ligero en el termómetro y, como le comentaba, las probabilidades de precipitaciones son para mañana moderada y también se prevé que continúe estacionario gran parte del fin de semana. Sin embargo, y posteriormente durante el día se disminuye la probabilidad de presencia de precipitaciones. Es cuando este fin de semana se va a estar incrementando la probabilidad de presencia de el territorio de tiempo seco y estable, algunos chubascos aislados en el Estado de México y hacia el sur, California, al sur. Porque tenemos una corriente en chorro, ahí lo estamos viendo en la imagen, que está hasta Guadalajara, interactuando con una vaguada hacia el Golfo Istmo de Tehuantepec. Mucha atención con la precipitación. En algunas zonas, estas lluvias pudieran estar acompañadas de actividad. El estar observando. Hay un frente frío ya hacia la zona en la Unión Americana que pudiera estar afectando semana a nuestro país para Sonora y el norte de la península de Baja California. Por lo pronto, este fin de semana, mañanas y noches frescas, tiempo seco y estable, muy agradable. En el occidente también estamos viendo la probabilidad, se va a estar incrementando la probabilidad de lluvias y en pocas palabras, mañanas y noches frescas, pero con un termómetro máximo que se recupera muy drásticamente. Incluso en la máxima, incluso en algunas zonas de más de 10 grados de diferencia. Entonces, si usted va a salir de casa por la tarde y va a volver hasta la noche, no se confíe, hay que cargar. Imagen y estilo es Mirka. Se encuentran ubicados en calle 10, Plaza del Parque, a un ladito del hospital de Yamanica. Ahorita todas las tallas únicas tienen un 20% de descuento. Muchas gracias. Y para otros laboral, no importa, hay que disfrutarlo al máximo. Vamos con las condiciones actuales de nuestro puerto. El termómetro está alcanzando los 21 grados centígrados, misma sensación térmica. Con una altura estable de 2 o 3 pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando en esta zona conurbada de componente noroeste a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Afortunadamente, aumenta nuevamente la presión atmosférica a los 1020 milibares. De la mañana del sol a las 7 de la mañana con 9 minutos y el ocaso de la puesta será a las 10. Recuerdo que si tiene. Con respecto al pronóstico del tiempo, no solamente en nuestra zona conurbada, sino en cualquier parte de la República.
si la duda es de cualquier parte de la República Mexicana o pues de nuestra zona sur de Tamaulipas. Ahí estaremos al pendiente y en contacto. Aún hay más detalles, pero antes le quiero recordar que en Vigilancia Automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente. Con todas sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requieren teléfono y que se pueda activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. Que esperen informarse ya con sus amigos de Vigilancia Automatizada. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Cambios, cambios. Termómetro máximo entre los 26 y 27 grados con baja probabilidad de lluvias. Mañana y también muy temprano en la mañanita estaremos resintiendo la probabilidad de precipitaciones entre un 40 a un 60% por la llegada de este frente frío número 26. Lo único que baja entre los 18 a 19 grados centígrados. Va a estar muy, muy ligero el cambio en nuestra zona conurbada y por la tarde nos recuperamos con una máxima entre 26 a 27 grados. Para el domingo, despejado y condiciones similares para el lunes. El lunes también vamos a tener esas características de cielo. Aún hay más detalles del pronóstico. Bueno, más detalles de la información aquí en Punto de Vista. Buenos días.